ustedes saben, el contrato de Darío finalizaba el 30 de junio del año que viene, el 2018. Bueno, venimos charlando mucho en este tiempo con él, con su representante, del proyecto del club, de lo que quiere hacer él para su futuro, de lo que significa para nosotros, para nuestra institución. Bueno, por supuesto, como un acuerdo, hemos renovado el contrato de Darío por 3 años, a partir de cuando finalizaba este contrato vigente. Y no deja de ser para nosotros una gran noticia para todo el pueblo banfileño, para toda la familia de Banfield, que nos llena de orgullo, que nos da un placer enorme. Creemos que ante la inminencia, ¿no?, de jugar después de 8 años y después de todas las cosas que le ha pasado, le ha tocado al club una nueva Copa Libertadores, que Darío pueda jugarla con nosotros, va a ser muy muy importante para todos nuestros hinchas. Bueno, hoy estoy feliz, contento de seguir con esta continuidad en el club. Como se lo dije a Eduardo y se los dije a todos ustedes cuando me lo preguntan, no sé hasta cuándo voy a jugar, si serán 3 años, serán 4 o será 1. Mi vínculo con este club, más allá de que se necesite un vínculo contractual, es afectivo. Entonces, si me voy a quedar acá y acá terminaré, voy a ser el hombre más feliz. Y si por alguna razón en algún momento de mi vida me toca irme o algo, o el club necesita otra cosa o lo que sea, también será de esta forma clara que lo comunicaré. Siempre me manejé de la misma manera. Se hablaron por ahí, quizás por no salir a hablar antes, muchísimas cosas y bueno, como digo siempre, prefiero hablar con los hechos más que con las palabras y que los hechos hablen por mí. Así que a la gente de Banfield le quiero decir gracias, muchísimas gracias por el cariño, por el apoyo que me han brindado siempre. En mí van a tener a alguien en que puedan confiar, que se pueda hablar de frente y bueno, agradecerle obviamente al club, al señor presidente, a toda la comisión, porque este es un club que sufre mucho en el día a día y realmente hacen un trabajo a pulmón que para levantar un club que venía mal y día a día, con la ayuda de todos, cada uno aportando su granito de arena, se está levantando, se está poniendo de pie y sobre todo me pone muy contento el proyecto que hay. No tengo dudas que a futuro van a dar sus frutos y bueno, colaboraré en lo que pueda, hasta que pueda y como pueda.